está muy helada, su cuerpo bien, pero las manos. No, los brazos también. Bueno, aquí andamos por el campito. Está todo mojadito. Yeah. Y verde, a full. Un buen día, hacía un poco frío por carretera. Pues está buena carretera, luego enseñaremos un poco. Y nada, pues rutilla de nuevo en, por la sierra y en La Rioja. Y va, será uno de los sitios más espectaculares por aquí, que a mí más me... parece. Y nada, vamos aquí con el colega, con Eloy, con su 690 enduro. Está esto verde, verde, o sea, por aquí una gozada. Muy bien, ¿qué tal esos? Bien, ¿eh? Claro, para el barro era mejor los otros, me cago en Dios. El barro que ha hecho ya la regla. Ya, ya. Pero iba pensando yo, también que vaya aquí con los retazos. Claro, tío, pero... ¿Cómo no se puede? Con los retazos no habría llegado hasta aquí por carretera. Ya. Yo he puesto esto, que es más o menos medio... No había hecho tope, por ejemplo. A un tope... suave, pero sí, todo bueno. He de decir eso, que estaba hablando con unas compis que tienen también la misma moto, un grupo de WhatsApp. Saludos, por cierto, saludos a los del Facebook. Saludos a Antonio, que siempre estamos ahí dialogando, dando opinión de las motos y tal. Y ahora estamos en el punto de dejarla de serie totalmente. Va. ¿Qué? Estamos pillando barrete. La rueda me está sorprendiendo, no me ha hecho todavía, a ver, ningún extraño. Un pequeño truquillo que me ha sido de ayuda ha sido cuando llevas desconectado el ABS trasero, paras la moto con el botón de emergencia del motor.
Así el ABS sigue desconectado, a diferencia de si quitas el contacto y vuelves a poner el contacto, que se vuelve a activar el ABS. Entonces, si vas en off-road, es una buena opción. Tira, tira.